Siempre tienen que disponer de verdura y fruta fresca, hortalizas de hoja verde, les gusta en general la fruta roja y las uvas bastante. También depende un poco de cada gallina y gallo, sus gustos cambian. Vamos a ver si les apetece un poquito. Horus, Maxi, mira qué rico. Chicos. Horus. A ver, que se muestran tímidos. Ya viene Horus a probar. Las uvas es conveniente más pequeñas porque estas no se las va a poder comer de un trago. Sí, no, está con la fresa, le suele gustar la fruta roja bastante, caqui, sandía, las pipas del melón, y le gusta mucho la fresa a Maxi. Y las uvas ahora las parto porque son demasiado grandes para tragárselas de un bocado como a ellas les gusta. ¡Qué rica la fresa! Tenemos para ellas un pienso de gallinas a base de soja básicamente y maíz, que es el típico en polvo que venden. Las gallinas ponedoras se supone que tienen que tomar pienso de gallina ponedora por el tema del calcio, pero nosotros preferimos añadirle el calcio aparte en el agua de bebida. También un pienso vegano vegetal, un poco de trigo, lo que más les gusta, que es la mixtura de perdices. Os recomendamos que utilicéis tolvas protegidas contra roedores, puesto que si no la comida de las gallinas no os va a durar nada. Estas tolvas hay que colgarlas a una altura adecuada, es decir, que tampoco una rata pueda llegar. Y las gallinas siempre tienen que tener la comida disponible, vamos a ver. Y en estas otras dos tolvas tenemos, que también les gusta mucho, alpiste de canarios, otras veces es mixtura de periquitos, no mixtura de canarios, y bueno, y también en altura para evitar el tema de los roedores, que no os preocupéis, no se mueren de hambre, que siempre cae un poco al suelo. Aquí Horus, que me quiere matar porque estoy en su zona, como veis su cama es viruta, que hay que cambiarla una vez al mes para que esté limpia y sin insectos, mullida para lo de sus patas. Y en general las gallinas les viene muy bien tener por lo menos 50 metros de espacio, metros cuadrados, y la zona con césped. A ellas les encanta tomar hierba, hierba natural, con lo que complementan su dieta, y les viene muchísimo mejor pues para la salud de sus patas y en general tener una zona natural limpia y fresca. Poner de minerales y grit y de fuente de agua. Nosotros en todas las instalaciones siempre tenemos bidonas de 12 litros de seguridad, por si hubiera algún problema. Y bañera de alta capacidad de unos 30 litros o así, para que nunca les falte. Las bidonas, ya os digo, son de seguridad, les suele gustar menos beber de bebederos. Prefieren beber así, más natural. Y bueno, pues esto es todo.